Hola, buenas noches a todos. ¿Qué Estamos tal? aquí con la gran duda, a ver si usted nos sabe aclarar por qué. ¿Por qué el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con lo rematadamente mal que ha gestionado esta crisis en todos los aspectos, el sanitario, el económico, el de los derechos y libertades, el de la manipulación, absolutamente todo, lo ha hecho tan mal, ¿por qué no cae en las encuestas y seguiría ganando las elecciones? Bueno, entre otras cosas, vamos, yo es que tampoco es que me crea las encuestas, ninguna de ellas, porque creo que cada vez las encuestas son más Caramba, aterrador. no sé qué ha pasado por aquí. Alguien que le estaba escuchando y se ha quedado aterrada la persona esa que gritaba. Sí. Bueno, que estábamos, que no digo que no me creo las encuestas, por supuesto. Creo que las encuestas se hacen para inducir a ciertas situaciones y no para reflejar ciertas situaciones. Y en ese sentido creo que todas son interesadas y que todas tienen. Ahora, es cierto, es una cosa, y es que tenemos una polarización que sirve a la izquierda porque haga lo que haga, sea catastrófico, delincuencial o criminal, una gestión que haya hecho. Que yo creo que coinciden las tres cosas, pues a pesar de eso no baja de ciertos niveles, y esos niveles son altos, bueno, pues porque todos los medios prácticamente están a su disposición. En este país, en los últimos 40 años, el avance, digamos, de la hegemonía cultural de la izquierda, que se ha producido en todo Occidente, pero que se produce en España, se produce de una forma muy clara a partir de los años 80, donde los socialistas, pese después a que hayan ganado, que hubiera incluso una mayoría absoluta de Aznar y otra de Rajoy, en la de Aznar sí se intentó hacer algo para reequilibrar un poco el discurso, pero inmediatamente abortó y tampoco se tuvo después demasiado interés. Y con Rajoy no pasó en absoluto, y así digamos que la hegemonía, la superioridad en todo el terreno de la comunicación, la cultura y la educación ha estado todo en manos de la izquierda, y eso ha marcado. Y entonces hay unos grandes segmentos de la sociedad española que consideran a la derecha, porque los han educado así en el colegio, porque se lo han dicho así en las televisiones permanentemente, y porque es lo que oyen, es lo que les dicen, es lo que les cuentan en las películas que se han hecho en este país sobre la guerra civil. Son todas prácticamente la misma. Unos son los muy malos, otros son los abusadores, los otros son los buenos y los tiernos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene, después de 35 años, eso tiene un peso, y entonces hay mucha gente que tiene un rechazo inicial e insuperable, y no podrían votar a lo que es la derecha clásica. Ahí es donde entran quizá variantes distintas, y es que hay mucha gente que no considera que Vox es otra cosa, y a Vox sí va, por ejemplo, está recibiendo una serie de votantes que no votarían nunca al Partido Popular, ¿no? Es decir, que hay formas, y según la sociedad va desarrollándose, hay formas en las cuales esa especie de caverna de la hegemonía izquierdista, pues puede tender a disolverse. Pero vamos, no es el caso en este momento. El señor Sánchez y Pablo Iglesias han logrado militarizar prácticamente la izquierda. Piensan que les están dando un golpe todos los días. Esto está copiado. Esto lo ha hecho Lukashenko, esto lo hace Maduro. A Maduro, según Maduro, le han dado 25 golpes y todos los han neutralizado y todos los han solventado. ¿Qué son? Pues son autogolpes que les sirven para aumentar la represión. La represión contra la población y la intimidación, que es lo que está pasando en España. En España se está intimidando masivamente, masivamente a la sociedad, a la población. El ejercicio de matonismo político, de despotismo en el sentido de la absoluta supremacía de la arbitrariedad total y no explicada, jamás explicada, porque la arbitrariedad no se explica. Esa arbitrariedad, que es la base de la tiranía, se hizo dueña de todo lo que ha sido, de todo lo que ha sido el ejercicio del poder, respecto a la población, cómo se ha tratado
aquellos que respetaban como aquellos que no respetaban, cómo se han dictado las normas, cómo no se ha explicado nada, cómo no se dicen ni los muertos, cómo se chulea a la población a la hora de decir que hay 13.000 muertos pero que no sabemos dónde ubicarlos. Es decir, todas las mentiras procaces repetidas una tras otra, insistiendo en las mentiras cuando saben que sabemos que son mentiras y sin embargo las repiten. Todo eso son desafíos para que todos sepamos que les da igual lo que pensemos, les da igual lo que pensemos porque ellos tienen la sartén por el mango y quieren imponer sus criterios y los están imponiendo. Y entonces, bueno, frente a eso, pues hay dos formas de actuar. Hay una forma de actuar que es hacerle frente, poner pie en pared y decir hasta aquí hemos llegado y vamos a combatir a la mentira, al matonismo, a la tiranía y a la arbitrariedad, a esa tiranía de la arbitrariedad que nos atropella y que nos deja sin derechos y que nos deja sin explicaciones, que no ha habido ninguna explicación y no ha habido ninguna información real sobre lo que ha sucedido y las decisiones que se han tomado mientras se empobrece el país a unas velocidades de vértigo y mientras se abusa del poder y el vicepresidente privatiza las calles anejas a su vivienda, a su mansión, y mientras el presidente del gobierno ha privatizado Doñana para que estén allí, para que su familia se pasee allí, pase allí, toda la familia se pasea allí, pase allí sus convalecencias o lo que sea. El Falcon está privatizado desde hace tiempo, todo está privatizado por razón de Estado, y todo es secreto de Estado, todo lo que se usa y se abusa es secreto de Estado, porque es eso, es pura, pura arbitrariedad. En ese sentido, ellos juegan con gran ventaja y esa ventaja se refleja en que hay mucha gente que no sabe lo que está pasando. Hay mucha gente que solo ve las televisiones, solo ve Televisión Española y La Sexta, o solo ve Televisión Española y a la señora Griso, que miente como una bellaca, ¿no? Que hace un programa como de Pumbi, de Alicia, en la cual para que se cuele una verdad alguna vez, una verdad que no esté encajada en la realidad orwelliana de este gobierno, pues es muy difícil o debe ser pura casualidad. Y en otros programas pasa lo mismo. El duopolio trabaja para el poder y el duopolio trajo a este poder usurpador, porque es un poder que quiere cambiar el régimen. Luego es un poder que en realidad lo que ha llegado es a destruir el marco legal por el cual ha llegado al poder. Es decir, están ellos dando, ellos que nos llaman golpistas a otros, que me llaman golpista a mí por recordar el artículo 8 de la Constitución, pues son ellos los que están dando permanentemente un golpe porque quieren derrocar la monarquía, porque quieren generar un régimen donde no haya alternativa a lo que es un gobierno socialista, es decir, un gobierno empobrecedor, un gobierno que genere dependencia permanente, mayor dependencia, obediencia, falta de libertad o acción. Eso es lo que quieren, eso es lo que hicieron sus amigos, sus socios, son los socios que son las FARC, los terroristas colombianos, que son los narcotraficantes que financian también a Maduro, el régimen narco-comunista de Venezuela. Es decir, todo es una trama y esa trama tiene ahora una cabeza de puente en España. Y España es una cabeza de puente ahora para todo ese foro de Sao Paulo, para todo el grupo de Puebla, que son esas partidos comunistas, esas organizaciones armadas totalitarias, esos carteles de la droga, son todas esas organizaciones juntas en una especie de red inmensa de intereses que tienen. Es, por tanto, preocupante, sin duda, que tengamos esos sondeos. Ahora, hay que seguir diciéndoles a los españoles, y yo creo que los españoles, muchos de ellos se van dando cuenta, Belén Esteban, se lo ha dicho a muchos y se han quedado todos así estupefactos y se ha visto cuál ha sido la reacción arbitraria, matona, de chulo, de bajo fondo, como podía haberla hecho Ábalos, pero no ha sido Ábalos, fue el chico este, Jorge Javier, o cómo se llama, este de televisión, de la Telecinco. Bueno. Pues esto todo esto forma una situación que para el otoño
se va a deteriorar muy gravemente y que vamos a estar en una situación crítica, por lo cual los españoles deberían ir pensando realmente en reaccionar y defender lo suyo. Pues más vale que vayan pensando en reaccionar y vamos a ver si efectivamente, como usted dice, para el otoño tenemos algo más de cambio de percepción al respecto. A ver si espabilan los españoles, porque si no nos podemos pasar un par de décadas avanzando en la miseria. Dios no lo quiera. Don Germán Terch, muchísimas gracias por su reflexión. Un saludo a todos. Un saludo, hasta luego.